Buen día. Seguimos con entusiasmo explorando el mundo de la música. Vamos a conocer al tercero de la familia de las cuerdas frotadas, el violonchelo, conocido de cariño como chelo. La actividad en esta ocasión será iluminar la imagen del chelo que te dejo antes de que comience nuestra pieza musical del final y disfrutar la música mientras iluminamos. ¡Vamos! El chelo pertenece a la familia del violín. Su lugar está entre las violas y los contrabajos. Es un instrumento básico en las orquestas y se agrupa con las otras cuerdas. El chelo tiene un sonido muy parecido a la voz humana. El violonchelista toca sentado manteniendo su instrumento sujeto entre las piernas y apoyándolo en el suelo con un tallo de metal y frotándolo con el arco. Su historia comienza hacia 1530 y fue diseñado como un violín de mayor tamaño para hacer notas más graves. Es muy interesante que respecto al violonchelo sean más famosos los instrumentos que los músicos. Quizás porque muchos fueron construidos como adornos y repletos de lujos ornamentales. En la actualidad podemos apreciar, además de la música de chelo, a los históricos aparatos en museos de todo el mundo. Te invito a investigar sobre los violonchelos famosos. Y mientras escuchamos el concierto en si menor de Antonio Vivaldi para chelo y orquesta, con Joseph Trescoli, vamos a imprimir o a dibujar este chelo y hacerlo famoso como tantos otros chelos. Envíame tu dibujo al correo electrónico que aparece al final. Thank you.